Hola, buenos días, tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Cielo del Mes. Bueno, ya sabéis que nosotros periódicamente hacemos conferencias, generalmente al final del mes del que vamos a hablar o justo al principio del mes del que vamos a hablar. Hay dos conferencias con mucha frecuencia, una de las efemérides, es decir, de todos los eventos astronómicos que va a haber ese mes. Y muchos meses también hay una charla científica de algún tema relacionado con la ciencia, generalmente con la astronomía. Bueno, hoy es un día en el que se va a hablar de efemérides del mes de septiembre, pero unas efemérides especiales, no solamente se va a contar lo que va a pasar, sino que se va a enseñar astronomía. Y bueno, pues tengo el placer de presentar a Javier Olvera. Es un socio relativamente novel, lleva con nosotros 16 meses. Pero es echado para adelante y valiente, y cuando el año pasado hicimos proposición de nuevo ponente, pues él y alguno más que hay por aquí, digo yo. Y yo me quedé así, digo, ¿quién es este hombre? Ya veo que ya después conocido de él, él es muy activo en la astronomía, astrónomo desde chiquitito, como casi todos nosotros. Y bueno, pues con su propio telescopio estaba dando bandazos para arriba y para abajo durante una serie de años, hasta que por fin dijo: estoy yo en mi casa, que esto es astronomía en Sevilla, y desde entonces pues lo tenemos y es un socio muy activo. Se dedica sobre todo a la astrofotografía, ya sabéis, fotografía de planetas, constelaciones, galaxias, nebulosas, que muchos de los que hay aquí pues es como una parcela, una partición. Y bueno, pues el resto de la presentación de sí mismo lo va a hacer él, ¿vale? Así que pido un aplauso y a oírlo atentamente. Gracias, ¿se me escucha bien? Sí, vale, a veces se forma un poquito de vibración. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir, porque la verdad, estar en este lado es un poco complicado y no quería estar solo. He visto que hay bastante afluencia, así que bueno, por lo menos ahí me siento más tranquilo. Y bueno, como ha dicho bien José Manuel, pues yo lo he enamorado de la astronomía prácticamente desde siempre. He hecho más de 20 años astronomía desde el punto de vista visual, con un equipo pequeño, y quise pasar a un equipo un poquito más grande, más evolucionado. No me pilló el confinamiento y he tenido que aprender prácticamente por mí mismo, hasta que llegué aquí a la asociación. Y gracias aquí a los buenos amigos que hay en la asociación, pues he podido dar un salto en calidad. Y esto es un poco lo que quiero también transmitiros, que yo, que no soy ni científico, ni técnico, ni tengo nada que ver con el mundo de la ciencia en sí, pues que no hace falta unos grandes conocimientos para poder disfrutar de las estrellas. Ni hace falta hacer un gran desembolso al principio, simplemente salir al campo, disfrutar, ver los meteoros, ver las estrellas. Y si queremos avanzar y así, sí, sería necesario poder contactar. No toque. Es que me pone muy nervioso, venga, anillo este. Que es importante pues poder estar en una asociación. Si es la de Sevilla, porque estáis hoy de aquí, pues la verdad que sí, aquí vais a poder aprender muchísimo si sois nobeles. Vais a poder compartir vuestras experiencias con gente también que ya son más veteranas. Y yo os animo personalmente a que os entréis en una asociación como es esta. Bueno, cuando José Manuel comentó el tema de que hacía falta ponentes nuevos, bueno, pues yo me eché para adelante. Me tocó septiembre. Y dije, bueno, vale, septiembre. Luego he entendido un poco también por qué. Porque la gente viene aquí medio cabrea, porque la gente viene ya de las vacaciones, nos encontramos que volvemos a la rutina, los niños que vuelven al colegio, y digo, claro, pues eso me ha tocado a mí septiembre. Es un mes también que, desde el punto de vista astronómico, pues es también fastidioso, porque tenemos a Sagitario, Escorpio, que es donde está el centro galáctico, donde está la mayor parte de los objetos. Y lo estamos dejando atrás, nos estamos yendo como arriba a la izquierda. Y algunos dirían que es un mes de transición. Y yo quiero que dejemos esa idea atrás. Esto es
es un mes para disfrutar. Tenemos ahora constelaciones muy interesantes, objetos muy interesantes. Yo quería, sobre todo, entraros por pues, cómo entra la astronomía, a través de los ojos, y pensé que la mejor manera pues era a través de alguna de las fotografías que podía hacer yo, que son las más malillas, y las de algunos buenos fotógrafos que me han prestado, pues quería entrar por ahí. De hecho, si veis en el mes de septiembre, todos tenéis una hoja de lo que son los eventos que ocurren este mes. En realidad solo tenemos uno en negrita, que es, digamos, lo reseñable. Es el equinoccio de otoño. Esto ocurrirá el día 23 y, aunque ya se ha dicho siempre prácticamente en todas las charlas del mes, ¿el equinoccio qué significa? Significa que la duración del día y de la noche van a ser exactamente iguales, 12 horas. ¿Y por qué se produce esto? Pues si tenemos el planeta Tierra, aquí los béticos del universo, mal ejemplo para algunos, pero bueno. La Tierra está girada un poquito, está a 23 grados hacia un lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando le da el Sol tenemos una parte que recibe más que la otra. Esto no pasa siempre, sino cuando está en el otro lado, esta parte recibiría más. Esos serían los solsticios, es cuando más luz recibimos en un lado que en otro. Pero llega un momento en la Tierra, si este es el Sol, que lo recibiría en un punto en el que no nos influye el ángulo de rotación. No, los rayos del Sol entran todos a la vez, entran prácticamente perpendiculares. No, desde nuestro punto de vista, desde dentro de la Tierra, ¿cómo lo vemos? En el solsticio tenemos, en el de verano, el Sol a máxima altura, y en el de invierno a mínima altura. ¿En el equinoccio qué está? Pues justamente sobre el ecuador. Por eso ahí la duración pues va a ser la misma. En cuanto a los planetas, pues luego, como voy a entrar, no voy a hablar ahora mucho de los planetas en sí. Otro problema que tiene el mes de septiembre es que, claro, venimos de las Perseidas, hemos tenido una lluvia de unos 100 meteoros a la hora, y ahora, si veis aquí, pues tenemos un par de lluvias, una de 6 y otra de 5. Pues la gente, pues normal que esté cabreada. Como veis, son las Alfa Aurigas, que encima fueron ayer el máximo, con las nubes, pues mejor nada. Y las otras eran por allí. Total, que encima hay que madrugar. No nos convence. ¿Del resto de cosas interesantes? Pues bueno, tenemos el paso de la ISS. Si alguno no la ha visto, de la Estación Espacial Internacional, si alguno no la ha visto, la verdad, yo os sugiero que esos días pues salgáis, lo veis. Es muy muy impresionante, es como ver a Venus, una estrella muy muy brillante, atravesando tranquilamente el cielo. La verdad que fue un espectáculo, nosotros lo pudimos ver hace poco en una salida y a mí por lo menos me impresionó. Y luego tenemos algunas conjunciones, como podéis ver ahí. ¿Qué es conjunción? Es cuando se nos juntan dos astros cerca. Normalmente nos lo hace la Luna. A veces los planetas también lo hacen entre sí, pero bueno, en este caso son la Luna con algunos planetas. Y vais a ver ahí, por ejemplo, que dice conjunción Luna-Urano del día 5, pues a 2,8 grados. La Luna con Júpiter, 3,7 grados. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues un poquito de astronomía de bolsillo. Si estiramos el brazo y ponemos la mano recta, esto viene a ser unos 20 grados, esto viene a ser unos 10 grados, y un pulgar viene a ser 2 grados. Así que más o menos vaya a poder saber la distancia que vaya a tener en las siguientes conjunciones. Hay algunas, por ejemplo, como la de la Luna y Neptuno, que sí que os van a hacer falta equipo. Ya no visualmente no vais a poderlo porque Neptuno es demasiado débil. Y bueno, hemos venido aquí a ver fotos, así que os voy a empezar ya con las fotos. Como digo, voy a empezar con un repaso a todos los planetas y luego un poquito al cielo profundo. Este es Mercurio. Mercurio este mes lo tenemos al amanecer. Dentro de esta diapositiva de aquí, esta la aproveché. Venus es el de arriba, para que os hagáis una idea de la diferencia de brillo, y ese puntito débil de ahí es Mercurio. Ahí es cuando estaba en máxima elongación, es decir, cuando está más separado del Sol.
Porque Mercurio y Venus siempre van a estar, tanto al amanecer como al anochecer, pero siempre van a estar cerca del Sol. El 21 de septiembre, si no me equivoco exactamente, tiene Mercurio la máxima elongación. Ese es el día en el que podemos ver a Mercurio, si tenemos un equipo, tal y como lo tenemos a mano a la derecha del todo. Si lo viéramos con un equipo pequeño, sería la fotografía del medio. He querido también poner esa fotografía un poco porque es como vamos a verlo normalmente. Una imagen llena de colores, bailarina. ¿Por qué? Porque como es un objeto que está prácticamente sobre el horizonte, poco más allá, se forman más turbulencias, hay brumas, es más difícil de ver. De todos los planetas, a mí es el que más me cuesta y creo que en general es el más difícil. Aquí también tenemos las fases de Venus. Ahora mismo estaríamos como está a la izquierda. También he querido dejar los colores, aunque ya hay un tratamiento para poder quitarlos, pero porque pasa exactamente lo mismo. Está tan cerca del Sol que no nos bailan los colores. Al final de mes, pues lo tendremos ya un poco más evolucionado, hacia la fase ya casi a mitad de disco. Venus es un planeta bastante desagradecido en sí, aunque brilla mucho y creían que era más bonito. Pues lo único que podemos ver es una capa de nubes, y eso con suerte. Os he hecho aquí un pequeño vídeo de la transición de Venus en un intervalo de 6 meses. Eso es en estos primeros 6 meses del año. Como veréis, pues además de la fase, cambia el tamaño. Esto significa que se nos va acercando. Ahora mismo Venus está al revés, se nos está alejando, entonces lo tendremos grande en fase de pequeña y se irá alejando más pequeñito y veremos más de él. Marte está ahora mismo así. Podría sacar fotografías muy buenas de la última conjunción que tuvimos con él, o sea, perdón, de la última oposición que tuvimos con él, pero ahora mismo lo tenemos así. Está en Virgo, significa que está ahora mismo al atardecer, muy pegadito al Sol, y la verdad no merece la pena echarle un vistazo. Vamos a ver una pelota roja. Y a nivel de fotografía, pues tampoco. Este ya cambia la cosa. Con Júpiter ahora mismo lo tenemos en la constelación de Aries. Está alto gran parte de la noche. Está precioso, está grande, está muy cerca de la oposición. Y aquí he sacado algunas fotos y sobre todo he puesto algunas fechas que no vienen aquí, que es en los que se podrán ver tránsitos y eclipses en Júpiter desde cualquier lado. Esta fotografía la he hecho desde mi casa, o sea que no hace falta ni al campo a verla. Ahí arriba, aunque no lo veáis, hay cuatro satélites. Tenemos dos abajo a la izquierda, uno que está abandonando el limbo, pero tiene una sombra y justamente al lado de la sombra estaba el cuarto satélite. He hecho también una composición. Esto me llevó 3 horas, también desde mi casa. Son 3 horas, pero fotografías cada 5 minutos. Ah, pues gracias. Ah, ni no, hay niños, no, esos son los satélites. Voy a poner otra vez. El satélite que tenemos aquí por delante, que es el que va a entrar en tránsito es cuando está por delante del planeta, es Europa. El que está allí a la derecha es Io y el que aparece de la sombra, porque está eclipsado por la sombra de Júpiter, es Ganímedes. Y ese ya es el eclipse de Sol. Si estuviéramos en Júpiter, ahí veríamos un eclipse de Sol. Como he dicho, Júpiter ahora mismo está precioso si la nube no lo deja. Aquí sí tenemos a Saturno. Saturno acaba de pasar por la oposición, o sea que es el mes de Saturno. Hay que verlo, hay que fotografiarlo. De nuevo, si la nube y el polvo sahariano nos deja, porque este año yo por lo menos no he tenido suerte. Ahora mismo, no, el año pasado teníamos como la fotografía del centro,
estaba mostrando mal los anillos. Este año lo tenemos más como lo tenemos en los dos extremos. Y los anillos pues no son tan visibles. Dentro de 2 años los tendremos totalmente en perpendicular y no podremos verlos, porque son muy finos. Lo bueno que tener los anillos así un poquito más aplanados es que si tenemos un equipo potente podríamos ver también eclipses de sol allí en Saturno con alguno de los satélites, que hay, por ejemplo, en esa fotografía hay que aumentar mucho más los tiempos de exposición, hay que para poder resaltar los satélites, y Saturno no los come, pero también es posible captarlos. De Urano y Neptuno, pues Neptuno entra en oposición este mes, precisamente el día 18. Neptuno es el de la derecha. Neptuno, que esté en oposición o no, casi que nos va a dar igual porque nos muestra muy poco disco. Ya si tenemos un equipo realmente potente, pues sí. Y lo que sí, por lo menos en fotografía, es muy fácil sacarle a su satélite más grande, Tritón, que viene a ser del tamaño de la Luna. Urano, pues yo no he conseguido gran detalle. Si tenemos un equipo potente y filtro rojo, sí sé que se pueden sacar alguna de las bandillas, pero sí también es posible pillar los principales satélites también de él. Bastante curioso también pillarlo. Lo tenemos muy cerquita de Júpiter. Bueno, pues hemos terminado con planetaria. Si alguien tiene alguna duda. Sí, no hay problema. Este es el cielo del mes, que tenéis también por el otro lado. Son las principales constelaciones. Como digo, ya veis que Sagitario tenemos ahí abajo a la derecha. Ya está prácticamente, no lo estamos comiendo. Escorpio es que ya ni sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que intentamos siempre mirar los astrónomos? Bueno, los que sean astrónomos, yo soy aficionado. Siempre a cierta altura. Contra más alto miremos, menos capa de atmósfera tendremos y mejor va a ser la calidad que tengamos. Entonces, tenemos sobre todo la constelación de Pegaso, del Cisne. La del Cisne sí es bastante interesante porque tiene parte de la Vía Láctea. Donde esté la Vía Láctea siempre hay objetos. Aquí tenemos normalmente los típicos objetos que vemos ahora en la astrofotografía, pues va a ser siempre la galaxia aquí de Andrómeda, en este caso hecha por un aficionado Nobel, pero muy prometedor, Alejandro López. No escondas la cabeza. La verdad que para que hagáis una idea un poquito del tamaño, aquellos que no lo sepan, la galaxia Andrómeda viene a ser como 4 veces el tamaño de la Luna, aparentemente. Entonces, hacer una fotografía de ella es realmente complicado. Por lo menos para mi equipo, lo he estado midiendo, necesitaría cerca de 20 tomas en mosaico para poder captarla. Se puede ver a simple vista, porque tiene una magnitud de 3. Y la verdad que es todo un espectáculo poder verla. Tiene también dos galaxias satélites, que son M110 y M32, o sea que con una sola vista nos estamos viendo 3 de los 110 objetos del catálogo Messier. Por cierto, voy a hacer un inciso porque se me ha olvidado. Dime. Ah, perfecto. Es lo que tiene ese Nobel también ahora dando charla. Se aprenden cosas. Un inciso que quería hacer porque se me ha olvidado. Este que precisamente lo vi ayer. Entre Venus y Mercurio vamos a tener en septiembre al cometa C-2023-P1 Nishimura. ¿Qué significa esto? Pues este cometa va a tener, ahora mismo tiene una magnitud cercana a la 6, es decir, ya está casi a punto de ser visible a simple vista. Lo tenemos en la constelación de Cáncer, un poquito más alto, más arriba de donde está Venus, pero se espera que alcance la magnitud 2. Y la magnitud 2 viene a ser como las estrellas brillantes de la constelación de la Osa Mayor, las del Carro. El problema del cometa es que se nos está yendo, desde nuestra perspectiva, hacia el Sol. Pero tiene pinta de ser un buen objetivo para los amantes a esta ciencia. Aparte de la galaxia recomendada, bueno, de M31,
Otra típica de aquí son M33, la galaxia del triángulo. Esa pertenece también al grupo local nuestro. O sea que es un poquito más difusa, más difícil de captar, menos atractiva. Y otras muy famosas también son la de la galaxia del escultor y el quinteto de San Esteban, o San Estefan, que esos sí que están en Pegaso. Son cinco galaxias chiquititas que están juntas. Y merece la pena de fotografiar. Yo las tengo ya ahí apuntadas para la próxima captura. Otras galaxias típicas de este tiempo, que son a lo mejor un poquito menos conocidas, pues. Un momentito. Enlace, que me equivoco. NGC 891, que parece un platillo volante. Junto con la galaxia 1023 y otras tantas formas, hay un cúmulo de galaxias en Perseo Andrómeda. Esas son las más importantes de ese cúmulo. La verdad que son bastante atractivas porque se puede ver claramente la banda de polvo que la rodea y es muy bonita. Esta la he hecho desde ciudad, o sea que veis que se puede realmente conseguir algo incluso desde aquí y sin ningún tipo de filtro. Una muy famosa pues es esta también, esta es grandota, NGC 7331, la galaxia de los ciervos lamiéndose. Yo no sé quién le pone esos nombres. Y luego la galaxia de los fuegos artificiales. Esa sí tiene un motivo, porque aquí yo la verdad, yo no veo a Bambi, pero aquí yo sí sé que es que se han producido varias supernovas en esa galaxia en los últimos años y por eso le llaman a los fuegos artificiales. Una supernova es cuando una estrella explota. Esta pues está en la constelación de Cefeo, una constelación que está ahora bastante alta, es también de un tamaño importante y se puede disfrutar bien. Esta del camello es también una galaxia ahora muy atractiva de ver, es complicada porque tenemos como polvo interestelar en medio y los colores que nos muestran no son los suyos, son los que nos muestra nuestra propia galaxia. Entonces, como curiosa, sí que lo es. Y M74 en Piscis, desde luego, es también un espectáculo. Es una galaxia espiral, está totalmente de frente nuestra y os la recomiendo. He querido empezar antes con la galaxia, ahora con las nebulosas, por si alguien se tiene que ir, digo, esto es lo más bonito que hay. Aquí tenemos las típicas nebulosas pues, de este mes. Tenemos la nebulosa del Mago, aquí por el maestro Jorge Zarzuela. La verdad, un espectáculo de ver, es chiquitita, pero como veis, la gama de colores que nos puede sacar es interesante. Esta del Eris, pues más mala, es mi foto, claro. Pues es también muy 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 interesante. Tiene zonas oscuras, tiene zonas brillantes, tiene un pequeño cúmulo. Está la de Eris está en Cefeo y la del Mago también. La otra típica de aquí, la de la burbuja, no la he sacado aquí. La de la burbuja es también una nebulosa muy, muy, que la vais a encontrar muy fácilmente en cualquier plataforma de astronomía porque es una estrella Wolf-Rayet, es una estrella muy potente que está echando material y forma una burbuja a su alrededor. La verdad que es muy bonita de ver. Tenemos también la trompa de elefante, California, bueno, ahí tenéis una serie de nombres que yo, todas estas las he visto, yo hasta ahora me he dedicado más a cantidad que a calidad. Y todas estas pues os las puedo recomendar. De lo que hablábamos, esta es la nebulosa creciente, hecha también por Jorge Zarzuela. Es una estrella también fuerte que está echando material y encima tiene nebulosidad por alrededor. Es muy bonita de sacar. Aquí tenemos la de los velos, también de Jorge Zarzuela. Esto no es una estrella potente, bueno, fue una estrella potente, lo que ahora fue una supernova, estalló la estrella y lo que nos queda ahora son los filamentos de los gases distribuidos por el espacio, pues formando esos colores. Esta de aquí es la nebulosa de California, porque parece la península de California. Esta está hecha por otro gran astrofotógrafo de la asociación, Javier Piñón. Yo he querido
también sacaros fotografías de gente de la asociación para que veáis que no hace falta tampoco el Hubble para sacar estos objetos. Esta también es una nebulosa bastante grande, tiene grado y medio, creo que era, hablo de cabeza, de tamaño, es decir, que es como 3 veces la Luna. Y luego tenemos aquí también la nebulosa de la trompa de elefante, hecha también por Jorge Zarzuela. Yo tengo otras nebulosas también para recomendaros, que a lo mejor son un poquito menos conocidas. La de Pac-Man en Casiopea, la nebulosa del alma en Perseo. No es la nebulosa del alma que está en Casiopea, porque ahí está repetida. La del alma en Casiopea es enorme y está. Es esta de aquí. Esta está hecha por Javier Piñón también. Y es una nebulosa también que tiene muy llamativa por los distintos colores. A lo mejor aquí no se aprecia tanto, pero esa parte es roja, esta parte es azul, luego tiene todo nebulosidad oscura por alrededor. Es muy bonita, muy, muy complicada de trabajar. Y luego también tenemos la nebulosa, la de la huella fósil y la trífida del norte en Perseo. Pues que también nos muestran, pues, variada de colores, esos son criaderos de estrellas. Las nebulosas normalmente es donde van a nacer las estrellas. Tenemos material que por algún tipo de fuerza pues comienza a colapsar y ahí se van formando estrellas. Normalmente es fácil ver dentro de las nebulosas pues cúmulos, porque se forman las estrellas allí. Las nebulosas planetarias. Estas son las tres más conocidas que tenemos ahora mismo. Están las tres bastante altas. Y son muy fáciles de ver, por lo menos tanto esta como esta. Esta es la de Lira, M57, y esta es la Dumbbell, M27. La nebulosa planetaria, aunque venga de este nombre, no tiene nada que ver con planetas, ni se forman planetas allí. Estos son estrellas del tamaño del Sol, han muerto, no aguantan el material y lo han expulsado hacia el exterior. Se forman esta capa de gases. Esta es la nebulosa de la Hélice. Esta es la más grande y aparentemente, y sobre todo cercana. Son 450 años luz de distancia lo que tenemos hasta ella. Ese puntito ahí en medio sería lo que queda de la estrella. Es el núcleo, la enana blanca. Tenemos, pues, otras nebulosas planetarias que os quiero recomendar. Son bastante más pequeñas que las anteriores. Por ejemplo, tenemos la del cráneo en la constelación de la ballena, la nebulosa parpadeante o maldita, la del feto o la de almohada rosa. Lo he dicho antes, yo no sé qué le pone estos nombres. La de la almohada rosa es esa de ahí. Aquí no se aprecia tanto, la verdad que se ve ahí unos filamentos saliendo, es bastante bonita. Tenemos la nebulosa, la de la bola de nieve, ¿vale? Entiendo por qué se le ha puesto ese nombre. Y la nebulosa NGC 40 en Cefeo. Quería hacer un inciso con esto, con que están en la constelación del lagarto, la Certa. El catálogo Hubble viene a ser nebulosas planetarias bastante débiles. He intentado trabajar Hubble 79, pero yo no he quedado satisfecho porque estamos hablando de nebulosas muy, muy débiles. Y es muy complicado de resaltar. Eso sí, si tenéis un buen equipo, esta en particular, Hubble 79, merece la pena. Es como una doble coma, una hacia un lado, otra hacia otro, y es realmente bonita. Si tenéis oportunidad de verla en fotografía, os la recomiendo. Los cúmulos globulares. Este es M13, prácticamente todos los que estamos en el hemisferio norte, pues siempre buscamos M13 porque es el cúmulo globular más grande que tenemos aquí. No es el más grande que vemos en el cielo, los principales están hacia el sur, en el hemisferio sur. Esto es importante también saber qué es lo que es, porque a lo mejor no valoramos ese pegotón de estrella. Eso no está. Está en nuestra galaxia, pero no está en nuestra galaxia, está por encima de ella, es como una luna de nuestra galaxia. Y la verdad que cuando comienza a meter aumento y comienza a ver distinguir la estrella, es realmente impactante. En visual también lo es. Tenemos otros cúmulos globulares que os voy a recomendar.
me gusta mucho este en particular. Este es el tercero más grande de Hércules, que es el NGC 6229. Me gusta porque es que a mí por lo menos me recuerda al cuadro del Grito. Está ahí. Parece una persona chillando. Tenemos también el gran cúmulo de Pegaso. Este lo he cazado hace poco y la verdad que mucho, mucho mejor que en esta fotografía, pero no me ha dado tiempo a ponerla. Y M2 es particularmente, a mí me gusta mucho porque se ve ese color rojizo que tiene, nos está enseñando las estrellas viejas que lo componen. Hay otros, que está para otra charla, que sí que tiene algunas estrellas azules, pero este en particular yo no he detectado ninguna. Y eso, a mí me gusta poder ver los colores de las estrellas. Y este desde luego sí es fácil de sacarlo. Hay otros también cumulonimbus importantes como M30 y tal, pero no considero que eran menos interesantes que estos. Estos, los cúmulos abiertos, igual que teníamos los cúmulos globulares que están orbitando alrededor de la galaxia, los cúmulos abiertos sí se forman dentro de la galaxia. Es lo que estábamos hablando antes. Si tenemos una nebulosa donde se forman estrellas, ¿qué es lo que pasa si al final se ha comido todo el material? Pues que tenemos las estrellas cercanas entre sí. Este es el cúmulo doble de Perseo, es la única fotografía que he tenido que sacar de internet. Y yo sí os quería recomendar, porque normalmente los cúmulos son menos atractivos para la gente. Tenemos aquí esta fotografía también de Javier Piñón, que es el cúmulo de Ete. Ahí tenemos los ojitos, el dedo señalando, las patitas. La verdad que es muy, muy curioso. Este está en Casiopea. Este es el cúmulo del Pato Salvaje. O vale, el nombre. Está en la constelación del Escudo. Es también muy, muy interesante porque es muy denso. Y luego a mí los que sí que me vuelven locos son los que tienen un poquito todavía de material de nebulosa. Este es el cúmulo. A ver si lo encuentro. Este, Capullo de Rosa Cósmico de Cefeo. Es muy bonito, la verdad, porque se forma material ahí, el rosáceo, el azul, todo, hay material cuando hay dos tipos de nebulosas, están las que reflejan la luz de las estrellas, pero hay otras que están ionizadas, están, digamos, contaminadas por las estrellas y brillan solas. Y en este caso, pues tenemos un poquito de ambas. Y la verdad que es poco conocido y es muy, muy agradable a la vista. Estoy terminando, al final voy rapidito. No me habéis parado. Las estrellas dobles. Bueno, pues nosotros tenemos en nuestro sistema solar una estrella nada más, el Sol. Al principio no se ha encontrado compañera ninguna, pero sí es verdad que tenemos otras estrellas que sí, que comparten órbitas entre sí. La más conocida de todos es Albireo. Si veis en el mapa y localizáis la constelación del Cisne, que es, a ver dónde lo tenemos, el Cisne, en el centro, exactamente, donde pone Deneb, ahí veréis Albireo. Se puede ver a simple vista, como una simple, pero si utilizamos cualquier medio mecánico, pues podemos sacar esta fotografía. Lo más llamativo son los colores. Si veis esto por el telescopio y no os enamoráis, ya sabéis que la astronomía no es lo vuestro. Porque esto es realmente, cuando ves la estrella brillante amarilla y la otra azul, a mí ya con esto ya me ganó para siempre la astronomía. Es realmente precioso. Pero no es la única. Tenemos 61 Cygnus, que es esta de aquí. Esta es una de las estrellas también más cercanas al Sol. Es una doble, es muy, muy bonita. Y luego tenemos las famosas dobles dobles, que ahora las tenemos en esta época, para que no digan que sea un mes de transición. Tenemos Epsilon Lyrae y Alfa Capricornio. Eso es, tenemos dos estrellas que están cerca, entre comillas, bueno, aparentemente cerca entre sí, pero es que cada una es doble. O sea, que es que al final tienes cuatro estrellas allí, es un bonito espectáculo.
Esta de aquí es Zeta Piscis. Y Gamma Andromae, esta también os la recomiendo. Es la más brillante del final de Andrómeda. También la tendréis en el mapa. Y es también amarilla y azul. Esta también es de las que merece la pena visitar. Y bueno, pues al final, como no me habéis parado, pues estoy terminando. Pues nada, que por el momento no tengo nada más que deciros. Si tenéis alguna pregunta, pues muchas gracias por haber venido. Espero no haberos aburrido demasiado. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues aquí me tenéis. Por ejemplo, la de Epsilon Lyrae, hay 2 años luz entre 2 años luz entre las dos principales, pero luego cada una tiene su propia pareja. Pero, por ejemplo, la otra, Alfa Capricornio, una sí que la tenemos a, hablo de cabeza, sobre unos 40 años luz, y la otra sí está a 160. A 160. Entonces, esa sí que es una aproximación óptica desde nuestra perspectiva. De la primera brillante a la segunda brillante, porque luego cada una tiene una chiquitilla alrededor. Por eso, una está a 40 y la otra está a 120. A nosotros nos quedan cerca, visual, pero no están cerca entre sí. En los cúmulos globulares realmente se ven ahí muy cerca, pero no hablamos de estrellas dobles porque están más lejos, ¿no?, que las estrellas dobles que podemos ver a través de un telescopio. En los cúmulos globulares estamos hablando ya de decenas de años, de decenas de miles de años luz. Están fuera de la galaxia, están sobre el plano. Claro que nosotros vemos la imagen como que están muy cerca de las estrellas, pero realmente si nos pudiéramos acercar a ese cúmulo estarían muy lejos entre ellas. Bueno, muy lejos. Aquí, compañero Alonso Claudio, pues ya nos dijo, están entre sí a una distancia de meses luz. De meses luz. Si nosotros estuviéramos en un cúmulo globular, en el centro, pues veríamos cielo estrellado lleno de Venus, de Júpiter, eso sería impresionante. Porque están cerca, entre comillas. ¿Alguna pregunta más? ¿Os he convencido para ver el cielo en septiembre?